Vamos llegando, amigos, al monumento de la mitad del mundo. Esto en las afueras de Quito, Ecuador, ligeramente más al norte de la ciudad. Pues bienvenidos, amigos, al monumento de la mitad del mundo. Algo que no nos esperábamos es que se cobra la entrada. Son $5, es un acceso a un parque, como un parque temático acerca del origen de este monumento. Resulta que Ecuador viene de la misma raíz de equidistante, de equitativo, de igual. Se refiere a la línea del Ecuador. Es una línea imaginaria que divide en dos al planeta Tierra. Lo divide en dos hemisferios, el norte y el hemisferio sur. Es la misma distancia hacia el polo norte que hacia el polo sur. Sin embargo, cuando se hizo la medición, ya hace bastantes años, habían encontrado que este era el punto donde pasaba la línea del Ecuador. Sin embargo, en mediciones recientes resultó que no era este el punto y está a unos cuantos metros de aquí. Al ratito vamos a ir por allá, pero por lo pronto vamos a visitar este parque del monumento de la mitad del mundo. Entonces, el día de hoy hay dos parques. Primero pueden entrar a este, que es el original, y aquí se encuentra el monumento. También aquí hay como un paseo con los bustos de igual exploradores, de investigadores, cartógrafos famosos. Y luego entrar al otro parque donde pueden a poner el huevo sobre el clavo. Eso ya son algunos experimentos que se pueden hacer cuando tienes los polos magnéticos al mismo nivel. Aquí vemos los cuatro puntos cardinales, bueno, dos de los cuatro puntos cardinales, sur y este. Cada lado del monumento está orientado hacia un punto cardinal. Miren, aquí está la indicación de la altitud y también de la longitud. La altitud, 2,483 metros sobre el nivel medio del mar, y la longitud de 78 grados sobre el meridiano de Greenwich. Aquí viene la información de la latitud, 0 grados con 0 minutos y 0 segundos. Ya sabemos que esto no es 100% preciso, pero al ratito vamos al lugar exacto. Y miren, supuestamente esta es la línea, ya sabemos que hoy en día que no es así, pero según las mediciones antiguas, así era. Están todos experimentando. Sí, están experimentando, pero la verdad es que es en otro lugar donde se va a experimentar. Vamos a experimentar en dos lugares y les platicamos cuál es el verdadero. Entonces vamos a hacer este famoso experimento para ver cómo nos estamos equilibrando en la mitad del mundo. No sé, aquí no tiene nada de chiste. Subiendo al monumento podemos observar el planeta Tierra, la enorme como es, y aquí también es la vista a la línea de la mitad del mundo y de las indicaciones de norte y sur. Para allá se ve el resto del parque temático. Ya vamos bajando de la parte alta del monumento de la mitad del mundo. Y hay unas exhibiciones acerca de la cultura y la geografía de Ecuador. Empezamos aquí en la parte alta con las Islas Galápagos, donde llegó el naturalista Charles Darwin. Aquí sus observaciones le sirvieron para esbozar la teoría de la evolución. Vemos aquí algunas exposiciones sobre las diferentes regiones de Ecuador. Primero tenemos la región Sierra. Luego tenemos la región Costa. Principalmente aquí va a estar
Guayaquil. Ahí en la costa tenemos la cultura manteño-huancavilica y principalmente estos son exclusivos de esta cultura, ya que tenemos algunos personajes ataviados conforme a esa cultura. Miren, aquí tenemos algunas figuras representantes de los afroecuatorianos, porque hubo una gran población africana en Ecuador. Tenemos la región amazónica, la región selvática y más pegada a Colombia y a Perú. En este parque temático de la mitad del mundo hay una exhibición de casas tradicionales. Y miren, en estas casas, cholo pescador, pues están hechas con pilotes a una mayor elevación para evitar las inundaciones. El cholo pescador habita en la región costera y en realidad son mestizos. Así es de que aquí viene Lena entrando a la casita tradicional del cholo pescador de la región de la costa. Y así se ven las casas tradicionales de la región de la costa donde viven los cholos pescadores. Y miren, aquí tenemos una cabañita del altiplano al estilo prehispánico, vean, con techo de paja y sobre todo materiales muy nobles como el barro. Aquí podemos entrar más o menos como era una vivienda, como suele ser una vivienda tradicional del altiplano. Vemos también un personaje con su traje típico y aquí tenemos una vivienda de la Amazonía del grupo étnico Shuar. Los Shuar son muy conocidos por sus cabezas reducidas. Y también dicen que las casas de los Shuar están divididas en dos partes. Una parte está reservada para los hombres en las visitas de la casa y la otra parte en la que pasamos estaba reservada para las mujeres y diferentes usos domésticos. La tzanza, la cabeza reducida. Creemos que esta es una reproducción, que esta no es auténtica. Se encontraron diversas cabezas reducidas y luego fueron comercializadas a lo largo del mundo. Yo, la lama, aquí me estaba esperando. La lama, recibe lama. Aquí vamos llegando al Museo de Sitio Intiñán y esta es la verdadera mitad del mundo. Ahorita vamos a hacer todos los experimentos. Es todavía una bebé. Ahora, cuando llegue a ser adulta, Goliat va a llegar a medir entre los 25 a 30 centímetros. ¿Qué significa la palabra Sansa traducido al español? Trofeo de guerra. Por lo tanto, el objetivo era atrapar el alma, la energía, el poder y demás de la persona dentro de la cabeza. A continuación de eso, lo que ellos van a hacer es una incisión desde la corona hasta la nuca, en donde van a abrir la piel y de esta manera empiezan a remover absolutamente todas las partes internas. ¿Qué es lo único que van a utilizar ellos? El cabello y la piel, nada más. A partir de eso van a crear una infusión con diferentes tipos de plantas y estas plantas como tal van a crear una especie de infusión y la infusión cuando ya esté lista va a empezar a salir su vapor. Por lo tanto, el vapor va a ser muy importante justamente para la deshidratación de la piel. Es más o menos cuando nosotros cocinamos algún tipo de carne, ustedes se dan cuenta que mientras más lo cocino, pues se está haciendo más pequeña. Lo mismo pasa justamente con la reducción o la sansa como tal. Entonces, de esta manera, pues se va a empezar a deshidratar la piel, por lo tanto, se va a empezar a achicar. Luego, van a, aprovechando que la piel esté todavía húmeda, van a empezar a coser tanto los ojos como la boca y de esta manera poder atrapar el alma del enemigo. Caso contrario de no hacer esto, ellos creían o consideraban que el alma iba a salir e iba a tomar venganza en contra de la persona que lo había asesinado. Luego, como ustedes pueden observar en la siguiente imagen, lo que ellos van a hacer es empezar a colocar tanto piedras calientes como también arena. La arena iba a ayudar literalmente a limpiar las partes que no se podía limpiar manualmente, pero en cambio las piedras iban a ayudar a darle la forma y que no se pierdan los rasgos faciales. Y por último, solo el líder de la comunidad ganadora podía decorar a la sansa de su enemigo al gusto que él quería y colocársela en el pecho a modo de collar, lo cual lo vemos en la imagen. Y si no, de lo contrario, lo que hacían en cambio los guerreros era colocar la sansa y ubicarla sobre la lanza. Y de esa manera pues terminaba todo el proceso de la sansa. ¿Okay? Ahora como tal, les dije, esto es una representación, tranquilos. Pero aquí ustedes sí van a poder observar dos sansas totalmente reales. La primera es de un oso perezoso y la segunda en cambio es de un, ¿qué creen? Mono. Mono. Es la parte más ancha de la tierra y estamos lejos del centro de ella. Por lo tanto, la fuerza de gravedad es menor. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros aquí en el Ecuador
justamente vamos a pesar 1 kilo menos. Uh-huh. Calendario agrícola. Okay. Pero el reloj solar, ¿cuál es? El de acá. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, para México, literalmente esto sí puede ser considerado un reloj. ¿Por qué? Porque justamente ustedes tienen una sola posición del sol, en donde solo se aleja o se acerca. Pero como les dije, aquí en el Ecuador es diferente porque va a estar 6 meses en el norte del sol, 6 meses en el sur y 2 días al año en la parte central. Ahora, ¿desde cuándo? De marzo a septiembre el sol va a estar ubicado en el hemisferio del norte, mientras que la sombra que está acá va a moverse y va a estar acá. Luego, de septiembre a marzo, en cambio, el sol va a estar acá y la sombra va a estar acá, como ustedes pueden observarlo acá. Ahora, ¿cuándo se da la tercera posición del sol? En equinoccio. Desde el 21 de marzo y el 23 de septiembre, que por ejemplo para sus países puede significar tanto otoño como primavera, ¿ok? En donde el sol en cambio va a estar en la parte céntrica y los rayos van a caer de manera perpendicular sobre la línea ecuatorial. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, al mediodía del 21 de marzo o del 23 de septiembre? Pues desaparece la sombra, aproximadamente entre unos 3 a 4 minutos. Y de esa manera los Kitukara supieron que estábamos en el centro de la Tierra por justamente las 3 posiciones tan variables que tiene el sol desde nuestro punto de vista. Ahora, les aclaro, esto no es un ejemplo científico, porque ya sabemos que Coriolis es cuando yo hablo en grandes cantidades, y ahorita estoy en cortas distancias también, pero ahorita estoy haciendo más una parte demostrativa para que ustedes vean más o menos cómo funciona la Tierra. ¿Listos? Ahora sí, ¿me avisan? Ya, listos. 1, 2 y 3. ¿Cómo cayeron las hojitas? Directo. Directo, ¿verdad? Uh-huh. Cayeron de manera directa porque literalmente la fuerza centrífuga acá no existe. A las 2 y a las 3. Gira. Gira. ¿Y no lloran? Sí, gira. Como lo vimos justamente en el globo. Uh-huh. Así es lo que sucede con los tornados y los huracanes. Pero ahora me voy a ir al sur. A la 1... A las 2 y a las 3. Al revés, ¿verdad? Sentido horario como las manecillas del reloj. Por eso se llaman ciclones, porque siguen el ciclo de del tiempo. No, no puedo. Mira, no, Estel. Mira, ya no pude. ¡Ya pude! ¡El huevo se paró! Puente y Lo hizo. Ahora sí, vamos a intentar este experimento famoso de caminar por la mitad del mundo. Yo no sé por qué le digo. Si empiezo a reír, sí me desbalanceo. Hay que concentrarse. Ya te estás despidiendo, ya te fuiste al sur. Ya pude. En mi vida he pasado como 4 veces la línea del Ecuador. Ahorita la voy a pasar. 1, 2, 3, 4 y ya batí la marca. Oficialmente somos los campeones del huevo. Recomendamos mucho este lugar.